¿Qué tal? Nuevamente con ustedes y nuevamente para hablar de un tema que es el indulto dentro de lo que son las gracias presidenciales en el Perú. La Constitución le reconoce al presidente esa prerrogativa, ese derecho. Sin embargo, a través de los últimos 15 años, hemos vivido cómo este derecho ha pasado de ser absoluto a ser uno completamente regulado. Veamos de qué se trata. Veamos entonces qué cosa es lo que tenemos en la Constitución peruana. Primero, el derecho de gracia, que está referido a aquellas personas que están privadas de libertad cuando han tenido el doble de carcelería más el periodo de investigación ampliatoria. En ese caso, procede esta prerrogativa presidencial. Luego tenemos el indulto propiamente dicho, que es la capacidad que tiene el presidente de poder perdonar la pena a las personas que así lo estimasen conveniente. Sin embargo, esta posibilidad no es absoluta. En los últimos años se ha venido restringiendo este derecho. Y antes de continuar con el indulto, hay que distinguirlo de la amnistía. Recordemos que el indulto, como ya lo dije, solamente perdona la pena, lo demás queda vigente. En la amnistía se perdona todo. Este tipo de leyes están prohibidas para aquellos delitos donde se hayan cometido graves vulneraciones en derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Así que queda a un costado. A través del desarrollo de normas constitucionales, como jurisprudencia del Tribunal Constitucional, opiniones del Defensor del Pueblo, normas reglamentarias y una resolución de la Corte Suprema de la República, tenemos que lo que le queda al presidente es únicamente la potestad de indulto, pero dentro de lo que se conoce como el humanitario, es decir, aquel que procede en función de la especial salud o condición en la que se encuentra la persona. El indulto humanitario está regulado en forma muy estricta. Admite solamente tres modalidades. La primera, cuando el condenado está padeciendo una enfermedad terminal. La segunda, cuando padece una grave enfermedad y la reclusión afecta su condición de vida. Y la tercera, cuando presenta serios desequilibrios o trastornos mentales que hacen insostenible mantenerlo en la cárcel. Entonces, ¿el indulto funciona de manera automática? No, lo administra, lo gestiona la denominada Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Y para el humanitario, además, hay un proceso expreso a cargo de una junta médica. ¿Qué cosa es lo que han dicho en el 2018 tanto la Defensoría del Pueblo como posteriormente la Corte Suprema de la República en una resolución de indulto humanitario? Pues criterios muy interesantes que tienen que ser aplicados por toda autoridad si desea conceder un indulto, porque ya esta capacidad de conceder una gracia no es absoluta del presidente de la República. Reitero, nuestro ordenamiento ha establecido una serie de exigencias que se deben de cumplir. Lo primero es de que tiene que haber una motivación en la decisión médica de por qué recomienda el indulto, una motivación de carácter jurídico de por qué se está concediendo el indulto. En ese contexto, tiene un peso muy especial la ponderación que se tiene que realizar entre el delito cometido versus el derecho de acceso a la justicia de los familiares o de las víctimas. Es decir, que se exige que las víctimas participen del proceso de indulto para que ellas puedan dar a conocer su parecer. Y si es que esta situación no constituye una que genera impunidad frente a los graves hechos que ellas pudieron vivir. Este sustento de limitar al presidente de la República en la concesión de gracias presidenciales y en el tema del indulto en concreto, se llama la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, que un presidente de un gobierno democrático no puede manejarse con su simple voluntad, sino que tiene que estar sometido al respeto de normas básicas en derechos fundamentales. Y finalmente señalar que en nuestro país el control del indulto lo puede realizar de oficio cualquier juez, a efectos de verificar si existe la mencionada proporcionalidad entre la gracia presidencial concedida y el delito vinculado, ello para evitar
vulneraciones a los derechos fundamentales, tanto a nivel convencional como de carácter constitucional. Entonces, si en estos días estamos comentando de indulto, a recordar mucho lo que nuestras autoridades de control interno de carácter constitucional y en derechos fundamentales han establecido. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.